Hola, buenas tardes a todos. Me presento, soy Romina Jiménez, directora de las carreras de diseño industrial, diseño de ambientes y diseño de vestuario. Y les cuento que a partir del 13 de octubre iniciamos las postulaciones para todas las personas que quieran estudiar en Duoc. Se puede postular a través de nuestra página web, www.duoc.cl. Hoy los vamos a invitar a compartir esta interesante charla que vamos a tener del diseño regenerativo, que nos va a acompañar Valeria Ginsberg, quien es docente de nuestras carreras de diseño de ambiente y diseño industrial, junto a Eugenio Grob. Hola, Vale. Hola, Eugenio. ¿Cómo han estado? Hola Romy, ¿qué tal? Hola Eugenio. Hola, hola. Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar acá y poder transmitir, escuchar la charla de Eugenio Grobe de Diseño Regenerativo, Economía Circular. Como les dijo la Romy, soy docente del Duoc UC y también diseñadora con mención en sustentabilidad. Y Eugenio, él es arquitecto, tiene un máster en diseño materiales y arquitectura industrial de la Universidad de Tecnología de Compiègne en Francia, de la Escuela de Arquitectura de Versalles. Él es coautor del libro Innovación en Economía Circular y está vinculado a la academia desde el año 2002. Es profesor de tesis en tecnologías y nuevos materiales en escuelas de arquitectura y diseño, director y fundador del laboratorio de innovación y creatividad llamado LINC UDP, Universidad de Portales. Expositor en bienales de diseño, integrante del Comité Nacional de Innovación SOFOFA y jurado experto en ABONI. Y actualmente asesor en economía circular en el Ministerio del Medio Ambiente. Gracias, Eugenio, por acompañarnos y estar acá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Romina, Valeria. Agradezco la Hola, invitación. Eugenio. Hola. Qué rico tenerte acá con nosotros. Para mí es un agrado poder difundir este tema, que es un tema que cada día agarra más vuelo en Chile, en forma seria, y sobre todo a la parte educacional y académica, que los alumnos de las áreas creativas vayan incorporando este tipo de herramientas es fundamental. Se van a dar cuenta que es un proceso muy básico que deberíamos usar siempre en el momento de proyectar. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Muchas gracias. Súper. Parto. ¿Estamos bien? Ok, entonces voy a proceder a compartir pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Me confirman, por favor, que se vea completa? ¿Está bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, la economía circular, antiguamente, hace un tiempo atrás, era un área que se orientaba desde el mundo del diseño, pero que poco a poco se ha ido incorporando a distintas disciplinas, todas aquellas que tienen relación y vinculación con el ámbito creativo. Más adelante en la presentación les voy a ir mostrando distintos ejemplos de distintas disciplinas, pero principalmente se orienta a arquitectos, diseñadores, ingenieros. Insisto, en el ámbito creativo de los desarrolladores, de los que desarrollan los proyectos. Entonces, para partir, uno dice, ¿qué es lo que puede tener en común una mosca con un camión Caterpillar, una silla de oficina, una pizza y un edificio? Son elementos tan distintos, con funciones tan diferentes, pero que finalmente fueron concebidas bajo una forma de pensar que se llama el
sistema, perdón, el pensamiento sistémico o diseño regenerativo, que es un apéndice, es un área que se ha ido desarrollando dentro de la economía circular y que tiene relación directamente con una forma de pensar, una forma de enfrentar un proyecto, una forma de abordar un proyecto. Rápidamente, esto hoy día está dentro de los objetivos de la sostenibilidad, de lo que la planteaba las Naciones Unidas para el año 2030, y ha tomado tanta fuerza a nivel mundial que se está considerando con líneas de normativas ISO para exclusivamente el desarrollo de economía circular. En Chile, brevemente, estamos desarrollando la hoja de ruta, como dijo Valeria, donde yo he participado algunas veces como integrante asesor. De los residuos de construcción domiciliarios ya se hizo una hoja de ruta y Chile es el primer país latinoamericano en sumarse al programa internacional de pacto por los plásticos. Ustedes, yo creo que ya han visto las consecuencias de eso, que no hay más plásticos y elementos de un solo uso en este material, lo cual es una campaña que está agarrando mucha fuerza. O sea, Chile se ha posicionado muy bien a nivel latinoamericano. Para dejar un poquito el contexto, les voy a mostrar un pequeño video que corresponde a la Fundación Ellen MacArthur, que es la fundación que lleva hoy día este tema a nivel global, como el gurú, ¿cierto?, que nos va impulsando hacia dónde tenemos que ir entendiendo, porque mucha gente todavía cree que esto es solamente hablar del reciclaje, y no. Justamente los días lo que yo quiero mostrarles es otros aspectos completamente distintos de la economía circular. No solo el reciclaje, sino que del pensamiento sistémico, de lo que corresponde a la totalidad, cómo tenemos que enfrentarlo. Así que los dejo con un pequeño video de 4 minutos. ¿Sabías que generamos 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar. Pero, ¿qué hacemos mal? Gran parte del problema reside en un sistema económico lineal pensado en crear cosas para después tirarlas. En esta cadena, cada uno de los procesos mira exclusivamente por sus propios intereses y genera sus propios desechos. Para empezar, cuando se diseña un producto, solo se piensa en una cosa: producir mucho para vender mucho. Así, se llega a conductas tan extremas como la obsolescencia programada, en la que los productos están pensados para estropearse y así tener que volver a consumirlos. Un auténtico derroche, ¿no te parece? Vender mucho significa extraer mucho, y la extracción de la materia prima es muy agresiva con el paisaje, la atmósfera y los ecosistemas. Imagina, en 20 años hemos extinguido oficialmente 27 especies de animales. ¿Es que queremos quedarnos solos? Los métodos utilizados para la destrucción y el transporte son también muy contaminantes. Hazte una idea. Los 15 mercantes más grandes del mundo contaminan ellos solos más que la mitad de los coches que hay en el planeta. Las fábricas tampoco se quedan atrás y, a pesar de las recomendaciones de los expertos, procesan los materiales con métodos muy contaminantes y generan gran cantidad de residuos. En cuanto a los consumidores, también somos responsables. Estamos obsesionados por tener siempre lo último y no nos preocupamos del origen ni de cómo han sido fabricados los productos que consumimos. Al final de esta cadena se encuentra el reciclaje. A día de hoy, la mayoría de bienes de consumo no están pensados para ser recuperados y, aunque algunos materiales se reciclen, aún nos queda un largo camino por recorrer. La situación es ya insostenible. ¿Qué podemos hacer para evitar que se desborde? Una opción sería huir. Aunque también podemos replantear esta cadena y avanzar hacia una economía circular. Pero, ¿qué es una economía circular? Imagina que dejamos de pensar en un sistema lineal y comenzamos a pensar en todos los procesos en global, de manera que, en cada fase, se tenga en cuenta las siguientes. Para empezar, en vez de pensar en producir mucho, podríamos empezar a pensar en producir mejor, ahorrar lo máximo posible en materiales, idear formas de rentabilizar los residuos generados en el proceso de fabricación o pensar en cómo podrían reutilizarse los productos tras su vida útil, deben ser cuestiones presentes a la hora de comenzar cualquier proyecto.
Si conseguimos reutilizar los materiales y aprovechar los residuos, la extracción de materiales se minimiza. Las empresas se ahorran los altos costes que esta supone y la naturaleza respira. Se calcula que se podría reducir las extracciones en un 70%. Menos material que trasladar también se traduce en menos costes y menos contaminación. Si además utilizamos energías renovables, estaremos haciendo un gran favor al medio ambiente. Como los productos están pensados para ser reciclados, el esfuerzo que supone fabricar nuevas piezas también se minimiza. Además, los desechos generados siempre se pueden reutilizar y rentabilizar, dándole salida en otros negocios. Por ejemplo, ¿sabías que a partir de las aguas residuales pueden extraerse fertilizantes para los campos de cultivo? El gran ahorro material y energético que deriva de este sistema se traduce también en una bajada en el precio final del producto y, por lo tanto, en un ahorro para el consumidor. Ahora sí, este debe de hacer un cambio de chip. Hay que trabajar para alargar la vida de los consumibles y aprovecharlos al máximo mediante actualizaciones, reparaciones o usos en común. No se trata de tener siempre cosas nuevas, sino de tener cosas que funcionen. Si desde que empezamos a idear los productos pensamos en su reciclaje, podemos llegar a evitar el 90% de los residuos, sin generar pérdidas ni para los empresarios ni para los consumidores. Exprimir al máximo los recursos es posible, es rentable y, sobre todo, es necesario. Entre todos podemos limpiar nuestro planeta y dejarlo presentable para los que están por llegar. Bueno, esa pequeña introducción tiene como finalidad orientarlos un poco en el contexto que vamos a empezar a conversar de distintas formas de ver este asunto de la circularidad y de la regeneración. Ahora les voy a comentar brevemente por cada imagen dónde está este tema. Cuando ustedes ven estos grandes tractores de trabajo duro, ¿cierto? El trabajo es duro, duro. Pero Caterpillar finalmente, y lo más importante, voy a hablar de modelos de negocio, porque la economía circular y el diseño generativo está basado en generar negocios para que esto funcione y sobreviva. No es un asunto verde medioambientalista, sino que es un asunto de desarrollo. Y por ejemplo, Caterpillar una vez se planteó que ellos van a ser motores durables eternamente. Pero claro, el valor de hacer un motor que va a durar para siempre es alto. Entonces no encontraron nada mejor que decir, en vez de aminorar los costos de la calidad del motor, vamos a hacer motores que duren perfecto, pero nosotros vamos a arrendar el motor. Yo te vendo la carrocería, pero te arriendo el motor. Y ellos se encargan de mantener los motores de todas las flotas de sus actuales clientes. Lo cual, como concepto de mantenimiento y arriendo, más adelante lo vamos a ver en un diagrama, es una de las líneas y de las formas de generar circularidad. Yo arriendo y no voto, no voy a generar residuo desde que proyecté estos camiones. En cuanto a lo que motor se refiere, el resto es pura hojalata, fierro, que lo puedo mantener, ¿no es cierto?, a martillazo, pero se puede mantener. Entonces, acá hay algo importante como modelo. Aquí hay un ejemplo concreto, y esto es en Chile, yo creo que muchos de ustedes quizás ya lo han visto en algunas ferias dando vuelta por ahí. José Manuel Moller crea un sistema que se llama El Gramo, que nace, primero que nada, por la necesidad de poder llegar a la gente de más bajos recursos que el día a día no tenía cómo comprar un kilo de comida. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a vender por gramos. ¿Y qué significa? Que la gente venía con su tarro, con su envase, y él en estas expendedoras de alimentos vendía frutos secos, arroz, etcétera, otro tipo de elementos, al gramo. Pero de repente se dieron cuenta que esto de estar vendiendo al gramo tenía una ventaja, que no se generaban más residuos de envases.
porque la gente viene con su envase. Entonces empezó a pasar esto de la reutilización o que sean reusables, y poco a poco han llegado hoy a tener aquí el autito que se ve, que es un auto eléctrico completamente, donde con algunas empresas asociadas como OMO, Quix, que ustedes las deben conocer, ustedes pueden ir a recargar distintos productos. ¿Cuál es el objetivo final? Generar residuo cero dentro de un proceso factible. Interesante el modelo, ¿no? Y las moscas, ¿qué tienen que ver las moscas en todo esto? La mosca se regenera en base a huevos, a sus larvas. ¿Qué mejor que entonces con esta visión de decir, ¿quiénes comen larvas? ¿Los peces? ¿Los pollos? Y en Sudáfrica, y hoy día se está haciendo en algunas partes de Estados Unidos y en Europa, partió una iniciativa que tiene relación con la crianza de larvas, por ende de moscas, para generar circularidad. ¿En qué aspecto? En que la mosca nace principalmente del desecho. ¿Y el desecho de quién? Adivinen, de los pescados, de los pollos en este caso. Entonces, si yo tengo una industria de peces, de pollos, y por medio de estas máquinas que les estoy mostrando logro generar moscas, me van a generar larvas, y con esas larvas alimento los pollos, alimento los peces. Luego esos peces, en gran parte, pues el desecho de los peces me va a servir de materia prima para generar moscas, y las moscas generan larvas, y se pone circular. En términos generales, como introducción, ¿de dónde nace todo esto? Esto nace en el año 81 con un químico y un arquitecto que se plantean la filosofía de comparar los procesos industriales y comerciales con los procesos biológicos, el metabolismo que tienen los materiales técnicos y biológicos. Ese metabolismo de decir, la hoja se cae del árbol, entra a la tierra la descompone, la transforma en energía, la transforma en tierra, la transforma en nutriente. Y se empieza a hablar de los nutrientes. Pero también están los nutrientes técnicos, que son aquellos nutrientes que provienen de sistemas técnicos. Por ejemplo, el plástico, el aluminio, el cartón, ¿no es cierto?, el papel. Todo lo que nosotros fabricamos tiene un proceso técnico de desarrollo y producción. Bueno, entonces significa que ese es su metabolismo, esa es su lógica, volver a incorporarlo a su metabolismo. Y este pensamiento sistémico, porque en el fondo estamos pensando en un sistema, ¿no es cierto? Es todo el rato pensar en un sistema, tiene las mismas bases de desarrollo económico, social y medioambiental que tiene la sustentabilidad. Obviamente la economía circular está incorporada como una de las herramientas de la sustentabilidad. Luego, en la próxima imagen, les voy a comentar algunos puntos débiles de la sustentabilidad respecto a esto. Entonces, un poco en resumen, podríamos decir, y esto lo voy a leer, que el factor principal es diseñar o rediseñar el cómo hacemos las cosas a largo plazo. ¿Cómo? La economía circular se basa en una filosofía orientada a generar nuevos modelos de negocio, productos y servicios restaurativos y regenerativos. Es un pensamiento sistémico, ya lo dije, ¿cierto? Pero en el fondo lo importante de entender es que tenemos que hacernos cargo de los residuos que voy a generar durante todo el proceso. Cuando estoy diseñando, estoy diciendo, ok, me van a salir tales residuos y sobre todo me van a salir tales toxinas. Y eso es súper importante de entender. Las toxinas asociadas a todo el proceso son la clave y la diferencia. La economía circular se preocupa de la toxina. Les voy a mostrar más adelante ejemplos. Entonces, en el uso, en su producción y la valorización final en todo el ciclo de vida, eso es lo más importante al momento de diseñar. La base está en decir, cuando yo produzco un elemento, este elemento ya se le entregó una cierta cantidad de energía. Fácil es llegar y botarlo.
pero esta energía yo la puedo reutilizar. Y por eso empezamos a hablar ahora de cómo hacer que esto dure el máximo tiempo posible, aunque se me eche a perder. Por eso, por ejemplo, ejemplos como Caterpillar. ¿Cómo poder simplemente generar sistemas de mantención, remanufactura, ¿no es cierto? Reconstruir cosas. Por eso aquí aparecen la des y la re, la desmaterialización y la reciclado, reutilizado, reuso, desmaterializado, desconfigurar, desarmar, desalienar de aleación, cuando tengo que sacar dos tipos de aleación de metales. Esa es la tendencia que está hoy día, el des, más que el re. Entonces la idea es generar el residuo cero. Un pequeño alcance, y por qué nace esta necesidad concretamente, es porque el propósito, cuando uno habla de sostenibilidad, hace un tiempo atrás, hoy día ya han cambiado un poco los conceptos, obviamente, pero cuando nace esta inquietud, el propósito era asegurar reservas de recursos futuros, medioambientales, sociales y económicos, pero es asegurar reservas. Y este asegurar reservas, un tema que hemos conversado mucho con compañeros de esta área, compañeros míos de diplomados y cosas que uno está metido, es el concepto de la agonía. O sea, uno está hablando de la reserva. Tenemos que pensar en reservar. Y ahí es donde la economía circular llega a la sustentabilidad y dice, no, pues señor, no hay que reservar, hay que regenerar. Y volvemos al ciclo. Regeneremos ciclos técnicos, regeneremos ciclos biológicos, regeneremos material. Ya tenemos material suficiente dando vuelta de basura para poder reintegrarlos y alimentar y nutrir los sistemas. Entonces la sostenibilidad en el sentido no nos dice cómo hacer las cosas. Finalmente lo que hace es seguir generando un sistema lineal. Integra muchos filtros, ya estamos llenos de filtros para todo, el filtro del agua, el filtro del aire, el filtro del cigarro, los pañales, todos son filtros, pero no está generando la solución concretamente hasta que aparece esta lógica del regenerar, del revolver a incorporar. Por ejemplo, y antes de entrar en materia derecha de economía circular y diseño regenerativo, grandes errores que hoy día hemos cometido, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de los ecoladrillos. El ecoladrillo, botellas de plástico rellenas con plástico. Claro, suena sustentable, hace 10 años atrás creíamos que era una buena fórmula. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos escondiendo lo tóxico. No lo estamos reincorporando a su ciclo técnico o a su ciclo biológico. Lo estamos escondiendo, le estamos traspasando el problema a las personas que vienen a futuro. Lo mismo pasa hoy día, hay unas pinturas hechas con aislapol, con plumavit, poliestireno expandido. ¿Qué es lo que hacemos con la pintura? Envolver. Estamos envolviendo con veneno, pero no estamos solucionando el problema, estamos alargando el problema. Creemos que con esto vamos a mejorar. No, lo que estamos haciendo es simplemente engañarnos. Pero no estamos solucionando el problema. Y el problema está en regenerar. El aislapol tiene que meterse a la cadena del aislapol y ser reciclado. Y es reciclable. Más adelante le voy a mostrar unos proyectos. Las botellas PET, completamente. Hoy día todas las botellas son reciclables. ¿Para qué esconderlas bajo tierra? Seamos conscientes, metámoslas en una cadena, metámoslas en el ciclo. Entonces, un poco en resumen, cuando hablamos de esto, estamos pidiendo es ahorrar material nuevo, ahorrar la materia prima, ahorrar el tener que producir plástico virgen. Tenemos plástico de sobra para poder reconstituir. Gestionémoslo bien. Ese es el tema y eso es lo complejo, la gestión, armar cadenas de valor. Rentabilizar el residuo. El residuo es un material valiosísimo. Parece que lo vemos como residuo, lo vemos como basura. No, es materia prima. Y reutilicemos productos. Usemos los componentes que ya tienen la energía desarrollada en su proceso para volver a incorporarlos
a otros productos. Algo básico que se usa es el diagrama de la mariposa para entender cómo funciona la economía circular. Y es muy simple. Actualmente nosotros estamos en esta línea, en la vertical. Yo no sé si se ve el mouse que tengo puesto, pero bueno. Sí, se ve, gracias. El usuario, ¿qué es lo que hace finalmente? Usa las cosas. Bueno, entonces empezamos a entender que esta mariposa que tiene doble ala, nosotros podríamos perfectamente, en vez de llegar y votar, mientras más cerca esté la curva del usuario, menor es el gasto energético que va a significar el cambiar, el botar, el desechar, el reconstituir, el volver a ser un producto. Y eso pasa por los aspectos técnicos que hablaba antes, ¿no es cierto? Este es el ciclo técnico de las cosas técnicas fabricadas por el hombre, por máquinas, por industria. Y este es el ciclo biológico, que hay muchas cosas también fabricadas por el hombre, pero que ya tienen la connotación de ser biológicas, que por sí misma muchas veces se descomponen, se compostan sin mayor problema, pero que tenemos que tener conciencia que en otros casos, por ejemplo, la digestión aeróbica, el biogás, son soluciones que han aparecido gracias a esta mentalidad. Estoy generando un contaminante. ¿Qué hago con ese contaminante? Esa es la pregunta. Es tóxico. ¿Qué hago con lo tóxico? No quiero esconderlo. Lo voy a aprovechar. Es un negocio. Entonces, un poco les voy a ir comentando con algunos ejemplos, el ciclo técnico en este caso. Por ejemplo, el hecho del mantenimiento. Toda esta parte del ciclo técnico está basada en recursos finitos, recursos que se acaban. Con esta filosofía y con esta forma de desarrollar los proyectos, no se deberían acabar más. Son nuestros propios recursos que los vamos a mantener en este caso. Volvemos al tema Caterpillar, ¿cierto? La mantención. El reuso. La distribución. Volver a usar es lo que viene hoy día fuerte. Todo el concepto del reutilizable. Tan básico como el gramo. Estoy reusando, no estoy generando desecho. Esto es una propuesta personal con un equipo que estamos desarrollando para poder hacer un sistema de delivery de pizzas retornables. La reusabilidad con todo un sistema de lavados. Bueno, hay otro proyecto parecido hoy día que se está generando en un mall. Más adelante van a ver que hoy día Burger King está desarrollando su primera línea de envases y embalajes reutilizables. Todo esto es lavable. Entonces, el concepto del reusar es algo muy, muy potente que tenemos que empezar a entenderlo. ¿Cuáles son los materiales indicados? ¿Qué tipo de estrategia? Entonces, no es diseñar materiales reciclados, es diseñar estrategia, diseño de servicios. La renovación, refabricación, conceptos que empiezan a aparecer. Este teléfono yo lo compré renovado. Este teléfono es el que viene, está desarrollándose hoy día en Singapur con una empresa que se llama Block on Block, que tiene como objetivo poder descomponerse en partes y piezas, cosa que si se me echa a perder una parte, la recambio y puedo sustituirla por una parte igual. Y a lo más me tengo que hacer cargo de un trozo, pero no tengo que botar el teléfono entero. Hoy día es un desastre. Se me echa a perder la batería. Hay marcas como Apple que son carísimas. Hoy día les ha costado ponerla. Amazon sacó su línea. Amazon de todo lo que es el mundo renovable. Renewal. Vende elementos que están refabricados. ¿Pero dónde está la gracia? Es que da garantía. Y da garantía y los precios realmente de los productos bajan de un 30 a un 70%. Es muy considerable, insisto. Hay muchos productos bajo este sello del renovado que hoy día son absolutamente válidos. Hay que optar por ellos. Hay otras líneas concretas. Son algunos proyectos que empiezan a aparecer de lo que hemos hecho en la escuela.
la reusabilidad, en este caso del guante de un obrero, y la carga que tiene, como la mano de obra, pero ¿dónde está la gracia de la que entendámoslo como un reuso y no un upcycling? Es que con esto puedo hacer grandes mantos, hago mantos gigantes y puedo tapizar sillones, puedo generar una industria con un sistema bastante simple, fíjate. Una alumna nuestra, Mariana Concha. Y en último caso, como iba explicando, porque todo esto son procesos, este requiere menos procesos, este requiere más, ya en el hecho de refabricación tenemos que ir armando partes y piezas, y en último caso está el reciclaje. Pero ¿dónde nos encontramos hoy día con el reciclaje? Concretamente el reciclaje parte del año 70, ¿no? Aquí está la persona que, Gary Anderson, que diseña el logo. Un dato al margen interesante nomás, pero el año 70 parte el concepto como ya más popular, más fuerte. Pero el reciclaje, finalmente, la economía del reciclaje siempre deja un residuo. Y la economía circular no quiere dejar residuos. Esa es la diferencia. La economía circular no es solo reciclaje. Hay muchos otros factores, como les he estado mostrando en el diagrama de la mariposa. Hoy día, este es el primer edificio en España hecho, está en obra, esta foto es de enero, hecho 100% con material reciclado. Algo que en Chile se está recién empezando. Yo me ha tocado participar de reuniones y mesas donde se ha discutido todo el tema normativo y de legislación, el cual permite que los hormigones, por ejemplo, son materiales reciclables. Yo puedo chancar, puedo moler el hormigón, transformarlo en gravilla, transformarlo en piedra, y con esa piedra la vuelvo a incorporar con mezcla, con cemento, y puedo construir. ¿Por qué no? Y esa es la pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué no? Porque la normativa no lo deja. La normativa hoy día exige uso de plástico virgen, pero no hay razón. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo hoy, bien, en Chile, es cambiar nuestra normativa. Cambiar la legislación que regula los materiales de todos los aspectos, los productos. Este edificio es completamente reciclable también. O sea, estamos pensando, el momento de concebirlo, en todos los aspectos, todas las decisiones que voy tomando, y insisto, la gran gracia es que el hormigón, que es lo que más contamina, el hormigón y la industria textil, o sea, el hormigón, la industria de la construcción y la industria textil son los mayores contaminantes, pero al mismo tiempo son de donde podemos obtener mayores recursos. Irónico. Era solo cosa de pensar, de darle una vuelta al tema. Acá tenemos un proyecto desarrollado también en nuestra escuela, en el laboratorio, que tiene la gran gracia que logra reciclar el aislapol, el plumavit, el poliestireno expandido. Pero uno dice, sí, pero es plástico, eso ya existe. Sí, pero ¿cuál es el problema del aislapol? Que es un material muy liviano. Entonces, llevarlo en camiones es llevar aire. Nadie quiere hacerse cargo porque sale más caro el transporte, y todo lo que es la trazabilidad de las huellas contaminantes es peor. Entonces, ¿qué es lo que planteamos una vez? Hagamos una máquina que nosotros la podamos llevar al lugar donde se genera el residuo. Diseño de servicio. No es tanto el diseño de lo reciclable, sino que aquí fue el diseño del servicio. De llevar la máquina, de generar una máquina que in situ uno pudiera transformarlo, en este caso en unos bloques, y hoy día estamos tratando de evaluar cómo poder transformarla en directamente que salga el pellet concreto. Carolina, que es la alumna, ella se fue a una asociación que se llama Precious Plastic en Holanda, creo que alguno de ustedes ya ha escuchado hablar, y está desarrollando su proyecto allá. La llamaron justamente para lograr hacer de esta máquina un sistema open source. Fantástico. Vamos a ver cómo resulta. Esto fue el año pasado recién. Ahora, de todo lo que hemos visto, ¿hay alguno que cumple con desmontable, transformable, reciclable, que venga con materiales reciclados? Sí. Están apareciendo los primeros proyectos, en este caso es un proyecto sueco, donde han desarrollado una silla, que es la silla que les mostraba al principio, donde todos sus componentes se pueden
desmontar. Todo está hecho con plástico reciclado y todo es reciclable. O sea, puedo mantenerla, puedo sacar una parte y volver a reciclarla. Tiene su ciclo técnico completamente abordado. Todo. La idea es que esta silla es cero residuo, completo. Incluso en el proceso. Pero no voy a entrar en detalle. Ah, no. Lo único que no es reciclable es la grasa que va en el pistón. Ahí hay un tema que no se desarrolló. Por eso es un 99% reciclable. El ciclo biológico no lo voy a especificar mucho porque es bastante más simple y tiene relación directamente como lo que les explicaba antes, ¿cierto? La biología es más sabia, no necesita ciclos tan complejos. Si ya viene de la naturaleza, lo podemos incorporar en la naturaleza. Entonces, aquí sí entra el concepto de estirarle la función. A diferencia de lo que veíamos con el tema de crítica que yo hago con esto de las pinturas, hoy día se están haciendo hormigones que le echan plástico adentro para que sea más, para extender la vida útil del plástico. No, error. Lo que estás haciendo es encapsularlo. La naturaleza nunca encapsula, salvo que quiera absorber algo y disolverlo, pero no es el caso. Entonces, aparecen otros proyectos, por ejemplo, aquí. Nosotros desarrollamos un sistema con cascarillas de arroz. El arroz tiene almidón, lo cual nos permite aglomerarse. Básico, ¿no? Calor, presión, molde. Generar vajillas. Estas vajillas se comercializaron, estuvieron a la venta en Chile y hoy día después se vendió una patente a Alemania y están allá desarrollándose no solo como vajillas, sino que como otros productos también. Lo mismo sucede con este, un proyecto que se desarrolla en base al orujo del vino con las mismas propiedades. ¿Cuál es la característica y la ventaja que tiene este producto? Que tiene las propiedades antioxidantes del vino y nosotros estábamos botándolo. Bueno, comámoslo, hagámoslo harina, lo transformamos en alimento y lo comemos, hagamos harina de orujo. Está el ciclo, es un ciclo biológico. Nosotros somos parte de la biología. Lo que comemos y lo que botamos es biológico. ¿Cómo lo hacemos? Quizás habría que cuestionárselo. Esto es un proyecto de biomímesis basado en cómo generar sistemas circulares, en este caso en lo que es una incubadora de semillas endémicas. Cómo poder forestar zonas pero que al mismo tiempo la semilla no nace por alguna razón, no germina, mejor dicho, y el objetivo es dar la temperatura, la luz, la humedad indicada, pero ¿cómo generar un dispositivo de ese tipo sin usar plástico? Nosotros, junto con la Católica Valparaíso, desarrollamos este dispositivo y nos fue súper bien. Un proyecto que está en desarrollo, se ganó unos fondos y estamos en ese tema. Y finalmente, por esta etapa, mostrarles un proyecto bien interesante, es lo mismo, ¿no? ¿Qué hacer con las cascarillas de nuez? Pero aquí lo importante es el poder calórico que tiene. Y lo más importante es que entender que hacer carbón, el proceso de hacer carbón es más contaminante que el carbón. Sin embargo, tenemos tanto material que solamente lo que necesitamos es aglomerarlo con un poder calorífico gigante, buenísimo, y podemos hacer briquetas perfectamente. Entonces no tenemos que estar talando árboles para hacer carbón. Todo el proceso de importarlo, de traerlo, de moverlo, de quemar previamente un carbón, todo ese aspecto contaminante, tóxico que genera la industria del carbón, perfectamente la podemos suplir con la reutilización de este tipo de elementos. Entonces, un poco haciendo un resumen, el diseño regenerativo, entendámoslo como el factor de volver a integrar en su correspondiente ciclo, que se regenere, ciclo técnico, ciclo biológico, que se regenere. Pero yo como arquitecto, como diseñador o ingeniero, o todos los que están en el proceso creativo, tenemos que estar cuestionándonos constantemente cómo lograr eso sin generar toxicidad. Midiendo las huellas,
entendiendo el ciclo de vida. Y por eso es tan importante, y esas son herramientas que tenemos que empezar a usar, díganle a sus profesores que le exíjanle, que son los índices y métricas. ¿Cómo puedo yo saber si estoy contaminando o no? ¿Cómo, qué voy a saber yo qué va a pasar después con mi producto? Entonces esas preguntas como las que están acá, ¿qué material estoy usando? La salud del material. Hoy hay proyectos certificados, materiales certificados que te dicen, con los ecoetiquetados, ¿cierto?, ¿qué tipo de producto o materia prima tú estás usando? ¿Qué voy a hacer con el residuo después? ¿Qué es lo que está generando mi proveedor? Las personas a quien yo le compro. Quizás, claro, yo puedo tratar de hacer todo perfecto y funciona, pero ¿sé lo que mi proveedor está utilizando como materiales? En fin, el ciclo de vida. Lo más importante que quiero mencionar es el tema de las métricas. Para eso existen planillas, que no las voy a empezar es para hacer un diplomado completo. Pero claro, está el canvas circular. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado del canvas, ¿cierto? Hagamos un canvas para ver si funciona o no funciona el proyecto en cuanto a modelo de negocio. Pero existen canvas circulares que permiten ver si funciona como modelo de negocio y permiten medir cuán circular es mi proyecto, cuán se hace cargo realmente de los conceptos que estamos hablando. Aquí está, voy marcando, hay muchas planillas de este tipo, ¿cierto? La extensión de la vida útil del producto, ver si se utiliza, si se repara, si es un producto de servicio, dónde están las materias primas, porcentaje de reciclado que estoy incorporando, porcentaje reciclable que voy a terminar después. Hay un montón de planillas y herramientas que son las claves. Lo más importante, y ya voy terminando, es entender que esto no es upcycling. Ya yo creo que esto ya está claro. Esto antes, hace unos años atrás, era el error. Y de ahí nace el error de generar estos encapsulamientos de venenos y de toxicidades y de esconder las botellas bajo tierra y de hacer los ecoladrillos. No más ecoladrillos. El ecoladrillo no sirve. No es sustentable, perdón, mejor dicho, no es una solución amigable con el medio ambiente, como se llama. Al contrario, le estamos incorporando veneno a nuestros nietos. Entonces, teniendo claro eso, hay un tema que, para terminar, me gustaría tocar, me quedan tres láminas, que es la solución a los plásticos, por ejemplo. Y hoy día se está hablando de los bioplásticos. ¡Wow! El bioplástico está compuesto por materia prima renovable. ¿Y qué significa eso? Que son la base para generar el PLA, que es uno de los componentes o una de las derivadas de estos maíz, yuca u otro tipo de productos renovables, ¿cierto? Yo puedo plantar maíz, miren la foto, ¿cierto? Puedo tener miles de hectáreas de maíz para generar este famoso bioplástico. Pero uno, tenemos conciencia de que a ese maíz le estamos echando fertilizantes, insumos tóxicos, estamos contaminando la tierra, seguimos generando el mismo problema solamente por mirar el resultado. Pero es importante, y nosotros estamos tratando de hacer una investigación, de poder determinar los índices y medir realmente cuál es el nivel de toxicidad que le estamos entregando a la tierra por metro cuadrado. No existe. Seguimos usando el sistema lineal, con los mismos tóxicos, con los mismos fertilizantes, con los mismos insumos. Entonces, claro, la lógica, hoy vamos a hacer bioplásticos. Y ahí el bioplástico, ¿qué pasa con el bioplástico? Se habla de que es compostable. Compostar bioplástico requiere una planta industrial. No es un plástico que yo lo voy a poner en la tierra y que se me va a degenerar, se me va a transformar en una plantita. No, eso no existe. El bioplástico requiere temperatura sobre 70 grados, humedad controlada, bacterias controladas. Es un proceso industrial. Sin embargo, claro, uno lo celebra, pero cuidado, es más plástico nuevo. Nos están diciendo, apréndanse más plásticos. De los 7 que hay, ahora tenemos que aprendernos una nueva familia de plásticos. ¿Seremos capaces, como cultura, de poder lograr separar tantos plásticos? Entendamos lo siguiente. Tenemos tanto plástico circulando, dando vuelta, que si hoy día logramos
es integrarlo químicamente, se puede, o logramos regenerarlo en su ciclo, no tendríamos que hacer más plástico. Plástico está lleno, no necesitamos hacer más plásticos, necesitamos gestionar bien los plásticos, necesitamos tener conciencia. Hoy día leí un artículo y lo puse, Burger King logra desarrollar sus envases retornables. ¡Wow! Burger King se está metiendo en la cadena, me está haciendo la competencia con las pizzas. Es una tendencia. El retornable. El retornable está llegando y está llegando para quedarse. ¿Pero qué es lo que se está cuestionando Burger King? ¿Será en plástico o será en metal? El plástico se piensa que se puede usar 100 veces. Las bandejas de pizza que yo estoy desarrollando se pueden usar más de 1000. El aluminio es 100% reciclable, 100%, y se puede hacer con material reciclado. El cuestionamiento de los envases retornables para alimentos hechos en bioplástico es el tema de la higiene. No está comprobado. Entonces hay que tener ojo. ¿Por qué seguir hablando de bioplásticos y biobasados? Volvamos al origen, a lo que hacían nuestros abuelos, al metal. El metal es lo mejor, dura para siempre. No tenemos para qué seguir inventando cosas que generan toxicidad, insisto. Nosotros no tenemos que sacar más aluminio para hacer bandejas de aluminio. Con el aluminio que hay dando vuelta, que ya lo podemos reciclar, es suficiente. No tenemos que generar campos de yuca ni de maíz, ni contaminarlos. El último proyecto que les quiero mostrar justamente habla de esto. Un proyecto que está desarrollando Margarita Taleb, alumna tesista del laboratorio. Es un sistema de bioplástico 100% compostable en la tierra. O sea, yo lo voy a poder agarrar, recibir mi producto, tomar este bioplástico y echarlo a la compostera de mi casa. Ahí suena lógico, ¿cierto? Qué rico, al fin, un producto que yo pueda llegar y compostarlo en la tierra, 100% orgánico. Es un desafío, estamos en eso. Termino con esta. Es un resumen. En el sistema lineal, lo que estamos haciendo finalmente es producir, usar y botar. En el sistema circular, todo es materia prima, todo sirve. En el sistema lineal, de lo que estamos acostumbrados, dura según la garantía, la famosa garantía extendida. Pague un poco más y le damos un año más de regalo. No, si lo que hay que hacer finalmente es diseñar y producir para que las cosas duren. Pero cambiemos el modelo de negocio, ningún problema, hazte cargo. Yo puedo tener una impresora arrendada, ¿cierto? Yo te cobro por hoja que tú sacas. La impresora es mía. Yo me hago cargo de mantener la impresora. Pero claro, me voy a preocupar de que la impresora sea de la mejor calidad, porque yo quiero que me dure. En el fondo me voy a hacer cargo. No quiero que se me eche a perder, quiero que me dure. Esa es la mentalidad, hacer que las cosas duren. La lineal extrae y explota. En la circular no se extrae, no se explota y aparte se desarrollan nuevos empleos, hay nuevos trabajos. El proceso es contaminante en la lineal, sin embargo en la circular, insisto, uno regula en base a mediciones de huella, carbono, métricas. Podemos sacar índices y decir cuánto estoy contaminando, cuánto no, dónde está fallando, dónde sigo generando un residuo, dónde lo puedo controlar. Lo voy midiendo, no solo en el reciclaje, en el reuso, en la remanufactura, en todos estos procesos. Algo súper importante. Hoy día, como consumidores, somos indiferentes. Compramos y compramos y compramos. Lo que tenemos que hacer es un cambio de hábito, acostumbrarnos a comprar lo usado. Hoy día la ropa usada está completamente de moda, ¿no? Bueno, rediseñemos moda. Yo creo que aquí, con Romina, que está en ese rubro, y otros profesores, replantearse en base a lo que ya está en el mercado, reinventar sistemas. Insisto, el ámbito de la moda es el que más consume, junto con el de la construcción, todos los recursos. Contamina muchísimo. Esto es un desastre a futuro, pero si nosotros logramos trabajar con un pensamiento sistémico, vamos a lograr regenerar todo nuestro mundo, toda nuestra basura, toda nuestra huella. El hombre es la huella del hombre es la basura. Acordémonos de eso. Les voy a enviar este libro.
es el libro que escribí hace varios años atrás, un librito chico. Hoy día estamos desarrollando otro más completo. Se los voy a hacer llegar para que lo tengan en la biblioteca, que espero que les sirva. Entiendo que también hay algunos profesores por ahí que ya lo tienen y me alegra mucho saber que se usa, porque eso habla de que es una buena fuente de información y feliz. La gracia de esto es compartirlo todo, colaborar, trabajar en forma colaborativa. Yo necesito al Motoboy para la cápsula de PISA, necesito a todo el sistema que funcione en forma colaborativa, obviamente, y económica y comercial. Entonces, una de las bases de la economía circular es lo colaborativo. Eso. Con esto voy a dejar de compartir. Y acuérdense de lo siguiente, yo tengo que diseñar hoy día en qué voy a rediseñar mañana. O sea, tengo que pensar en cómo ya voy a rediseñar lo que estoy diseñando hoy. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Eugenio. Eugenio. Funciona, perfecto. Funcionó. Sí. Muchas gracias. Súper interesante, muy nutritivo. Nos quedamos pensando bien para lo que nos queda en adelante como futuros diseñadores y usuarios, consumidores. Acá te voy a leer algunas preguntitas. Bueno, acá dicen, tremenda oportunidad para repensar muchos proyectos existentes. Fabricio dice, excelente oportunidad. Y acá una alumna pregunta, no sé si, ¿qué pasa con las botellas de amor? Que es algo parecido. No sé si has oído hablar de las botellas de amor. No, fíjate, a ver. ¿No? Mira, las botellas de amor son un poco parecido al ecoladrillo, lo que hablabas tú. Se trata de llenar, acopiar en un recipiente de botellas plásticas, pero de un solo uso, para evitar tirarlos a la basura. Un poco que está de moda, una tendencia quizás más un poco adolescente. Y habla de que es un hábito sustentable, una forma efectiva de reducir desechos plásticos para el hogar. A ver, yo vuelvo a ser papista en el fondo, ya, y soy bien doctrinario. La única forma de eliminar un producto que genera toxicidad es incorporándolo a su ciclo. Todas las otras acciones son estirarlo. La única forma de hacernos cargo de una botella plástica es incorporarlo al ciclo de reciclaje plástico y volver a transformarlo en plástico y volver a transformarlo en plástico. El aluminio lo mismo, el fierro lo mismo, el cartón lo mismo. Todas las otras son acciones de amor, pero no son eficaces. Y esa es una palabra muy importante. La eficacidad está dirigida y apunta justamente a eso, a cuán eficaz es el sistema. Y la única forma de lograr la eficacidad es incorporarla al ciclo técnico. Chao. Super. De lo contrario, hay un lema que dice, los problemas de mañana fueron las soluciones de hoy. Claro. No caigamos. Exacto. No caigamos en eso. Oye, muchas gracias. De muchas verdad, súper interesante, muy interesante. Algo quiero mencionar que me ha hecho mucho ruido también, y estoy investigando el tema de los famosos bioplásticos, las plantaciones de choclos, etcétera. ¿Qué pasa con los campos? Yo no sé si tú has estado en estas mesas de conversaciones, han hablado de la tierra, y esto es una pregunta personal. Para cerrar la charla, ¿qué pasa con los campos? El cambio de giro que le dan a la tierra, donde, sí, qué sé yo, había trigo, ahora hay choclo. ¿Existe una huella, un estudio, trazabilidad a futuro? Y además, algo personal, no sé si está concuerda, claro, genero bioplástico, pero no alimento. Es como el huevo a la gallina, o sea, la verdad que me interesa más el alimento. Mira, qué bueno que tocas el tema, Valeria, porque aparte de la discusión de la toxicidad, del creer que estamos haciendo quizás
un súper bien con estos bioplásticos. Oye, si se pueden hacer, ¿eh? No estoy diciendo que estén mal hechos. Lo importante es tener noción de qué insumos estoy usando, dónde estoy generando más residuos para lograr una solución. Sin embargo, a nivel mundial, hoy día hay una discusión ética que tiene relación con eso. El valor de la tierra para alimentar versus para generar plástico. Es mucho más rentable generar bioplásticos, PLA. Entonces, la industria agrícola se está orientando allá. ¿Y eso qué puede significar? Que el valor de la comida suba. Así que hay una discusión ahí, y no en Chile, a nivel global, de poder regular, porque todo esto llega y llega rápido, y se toman medidas, claro, y el agrícola, el que está encargado de la producción agrícola, ve esto, pone la planilla Excel, ve Lucas, dice, sí, increíble, vamos. Pero finalmente, la consecuencia que trae es un tema a discutir muy grande. Súper. Te quiero leer algo para ánimo. En fin, muchas gracias, Eugenio, por esa excelente oportunidad para un tremendísimo tema. Mi sincera felicitación a todos quienes están detrás de la organización. Matías Lunas dice, excelente oportunidad. Y acá hay una pregunta. El volver al usar plástico, metal, etcétera, si pasan por un proceso, ¿eso no se considera como algo que se daña al medio ambiente? Por supuesto. Siempre queda una huella. Siempre queda una huella. Pero en el fondo lo que se intenta es que esa huella sea minimizarla lo más posible. Entonces, no vamos a dejar de usar plásticos. El plástico llegó para quedarse. Usémoslo realmente en las cosas que son útiles, o sea, en la medicina, la aeroespacialidad, todo. El plástico es súper útil. Es lo mismo que pasó con el acero en el año 1900. El acero no lo soportaban. La Torre Eiffel era horrible. Claro. Y de un día para otro nos dimos cuenta que podemos reciclarlo. Ah, y empezamos a quererlo, empezamos a aceptarlo. El plástico es lo mismo. El problema del plástico es que se nos fue de las manos. Se nos fue de las manos, se transformó en cosas livianas, en cosas muy baratas. Pero el ciclo del plástico, estoy de acuerdo con quien hace la pregunta, siempre va a dejar una huella contaminante, pero va a ser menor a seguir explotando recursos naturales para extraer y hacer nuevos plásticos, por ejemplo. Claro, es mucho menor, como me dicen. Exacto. Boris, no. Nos pregunta, ¿qué pasa con las industrias que no quieren este ciclo circular? Buena pregunta. ¿Y hacen lo posible para que no se lleve a cabo las nuevas ideas circulares? Bueno, acá entramos con Ley REP, Ministerio del Medio Ambiente, etc. Hoy día hay países, Ámsterdam, por ejemplo, ya se habla de una ciudad circular. Es un país, y esto me voy a meter en polémica y no quiero, es un país que metió la circularidad en su constitución. O sea, es más allá de la norma, es un derecho constitucional. Entonces, si eso realmente lo tomamos en serio y políticamente lo aprovechamos, estamos a un pasito de poder lograr cosas de ese tipo, donde el industrial lo único que va a tener que hacer es acogerse a la norma, si al final funcionamos por normativas. Y salió la Ley REP, y ahí recién empezamos a cuestionarnos estas cosas. Lamentablemente, digo lamentable, en Chile funcionamos por norma. La iniciativa lo usan países que llevan 600, 1000 años más de cultura. Entonces, no podemos competir contra esa cultura. Pero sí podemos seguirla, y eso es lo que hay que hacer. Con leyes, bueno, será con leyes, ¿no? Pero aprovechar que la ley está generando negocio, mira, es importante. Y lo que le cuesta entender, yo trabajo para varias empresas generando asesorías y proyectos. Al principio te miran con cara de loco. Pero cuando se dan cuenta que detrás de esto hay un negocio, ya. Bien, hablemos. Eso es entender el modelo de negocio. Acá una alumna comenta, por eso la pirámide de las 3R, el reciclar es lo último, y después de reutilizar y reducir. Exacto. Correcto. Javier te pregunta, Eugenio, ante el escenario económico mundial y el sistema lineal que genera tantas ganancias económicas para los grandes grupos,
Su pregunta es, ¿hay esperanza de que se pueda revertir todo el daño ya producido? ¿Hay alguna estimación de tiempo? Mira, hay países que están apuntando al año 2025, donde la circularidad, 2025, 5 años, donde la circularidad está integrada en un 50% en su modelo económico. Y voy a hablar de los modelos económicos, porque Europa está completamente enfocada hacia allá. China es de los países que más ha integrado la economía circular en su sistema de desarrollo industrial y económico. Latinoamérica, estamos empezando, de hecho Chile, insisto, está empezando a tomar esto con hojas de ruta, con sistemas políticos, y sistemas legales, sistemas normativos. Entonces, si hay esperanza, bueno, depende de ti, Javier. Concretamente, o sea, ustedes son la generación, nosotros somos los que estamos tratando de dejar este legado, esta lógica, esta filosofía, pensar sistémicamente, suena como una secta. Bueno, bienvenidos a la secta, en el fondo, a esta religión. Pero son los alumnos, y por eso la gracia de estas charlas a instituciones académicas es para inculcar este bichito. Nosotros hoy día estamos en un programa en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UDP de lograr que esto sea transversal completamente. Que esté no solo en la malla, que esté en todos los ramos, que pensemos así, hacia allá vamos. Que cada proyecto se desarrolle en base a las planillas de circularidad. Poder rellenar estas planillas, ustedes las pueden descargar de internet. Es súper simple, lo que hace es que hay que darse el tiempo de que el profesor empiece a inculcarlo. De que el alumno diga, oh, me va a tomar más tiempo. No. Y que finalmente lo logre vincular a un modelo de negocio. Esa es la clave, el modelo de negocio. Súper, Eugenio. Muchas, muchas gracias. Y acá la última, me encantó la dinámica de pregunta. Y concuerdo, también me pasa como docente de sustentabilidad, siempre digo, esto es como evangelizar, como tirar un granito de arena y así se va repartiendo. Bueno, muchas gracias nuevamente a ustedes. Encantado de que hagamos proyectos conjuntos, inventemos cosas, pues al final acá hay que asociarse, hay que armar puentes. Súper, muchas gracias. La Romy quiere... Sí, muchas gracias a ti, Eugenio, gracias Vale, gracias a todos los que se conectaron hoy día con nosotros, porque realmente las preguntas... dieron en el fondo todo el sentido que quería transmitir Eugenio, que la gente estuviera ahí atenta, que aclarar todas sus dudas. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nuestra charla, que fue realizada con harto cariño para todos ustedes, para que puedan aprender más de este tema tan interesante. Ojalá, Eugenio, podamos tenerte otra vez con nosotros. Gracias, Vale, también. Les cuento a todos que tenemos una encuesta que está siendo publicada en el chat de nuestra conversación y agradecemos que ustedes puedan hacer clic y contestarla. También les recordamos que a partir del 13 de octubre se iniciaron las postulaciones para todas las personas que quieran estudiar en Duoc y pueden ingresar a través de www.duoc.cl. Estamos todos esperando con los brazos abiertos a quienes quieran integrar nuestras carreras. Un saludo grande a todos los que se conectaron hoy con nosotros. Gracias Eugenio, gracias Vale, gracias a todos ustedes por conectarse a nuestra charla. Los esperamos pronto en una próxima charla de nuestra sede. Espero que sea tan interesante como la que tuvimos hoy día. Un abrazo grande y que estén súper bien. Muchas gracias. Chao, que les vaya muy bien. Gracias Romy, gracias Eugenio y a todos que hicieron posible toda esta conexión. Sí, recordarles a todos que la charla va a quedar grabada en nuestro mismo canal de YouTube, por si quieren volver a verla luego. Súper. Listo. Chao. Chao, chao. Gracias.